Isaías en el capítulo número 11. Uh, háganos señitas si tienen sillas desocupadas, no pueden tener bolsos ahí, por favor. Que tenemos gentecita allá que debe sentarse. Aquí hay lugares, por favor, aquí hay manitas levantadas, hay lugares para que se sienten. Por favor, nadie esté de pie. Juiciosos, obedientes, vengan a sentarse. Donde hay manos levantadas hay sillas. Vengan. Gracias por ser tan lindos y obedientes. Muy bien. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría de inteligencia, de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Habla de los siete espíritus de Dios, los que acabamos de leer. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Todo será un tiempo de total mansedumbre. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y es la declaración sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el tronco, el, el vástago, el retoño que brotará del tronco de Isaí. ¿Por qué Isaí? Recuerden, Isaí fue el papá de David. De la tribu de Judá y el Señor ha establecido que a través de él es que vendría el Mesías. Entonces, en su primera venida Jesús caminó en la plenitud del Espíritu de los siete Espíritus de Dios. Insisto, no es que sean siete, sino que hay siete manifestaciones de el Espíritu Santo de Dios y Jesús caminó en esa plenitud. Pero cuando venga por segunda vez y establezca su reino, Jesús gobernará en la plenitud del Espíritu Santo. Las, los, las siete dimensiones, las siete manifestaciones del Espíritu, las siete evidencias del Espíritu de Dios que acabamos de leer, serán establecidas a través de Jesucristo. Porque miren la profecía también en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Recuerden que Apocalipsis ha sido llamado el quinto Evangelio. ¿Sí? Porque los cuatro Evangelios muestran la primera venida de nuestro Salvador eterno como el Cordero que iba a entregar su vida en rescate por la nuestra. Apocalipsis muestra la revelación de Jesucristo, que así lo manifiesta la escritura. Libro de la revelación de Jesucristo, pero estableciendo su reino sobre la tierra, estableciendo su gobierno, porque Apocalipsis en verdad es el establecimiento del reino de Jesucristo en esta tierra. Así es como lo tenemos que ver. Y dice en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. El Padre Celestial tiene un libro que lo tiene en su mano, y ese libro es quien acredita al Padre Celestial como el dueño de absolutamente todo, que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? Es decir, de abrirlos para que se pueda empezar a cumplir. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, hablando Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, como que no había ningún tipo de esperanza. Y uno de los ancianos me dijo, "No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ya no el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, del tronco de Isaí que dice Isaías 11, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus siete sellos." Y miré, cuando le hablan del león de la tribu de Judá, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Decir que pare, dice la nueva versión parecía haber sido sacrificado. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, porque solamente el, el cordero, el león que venció, tiene la autoridad de tomar el libro. Porque recuerden cuando él resucitó, declaró, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, diciendo, digno eres, el Cordero, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, más exactamente un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, uno, el poder, dos, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete aspectos que manifiestan la plenitud de la grandeza de nuestro Cordero sublime. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Isaías está profetizando acerca de la venida del Mesías, no solamente su primera venida, sino su segunda venida, por eso es que cuando él venga por segunda vez todo va a ser completamente restaurado. Los animales volverán a su diseño original sin la ferocidad que hay ahora. Van a volver a comer hierba absolutamente todos como al principio. Habrá una paz extraordinaria y este será el tiempo de los mil años de Jesucristo reinando sobre la tierra. Un tiempo donde el Edén estará siendo restaurado y dándole oportunidad a las naciones que hayan sobrevivido a esos siete años finales devolverse de todo corazón al Señor. No va a suceder completamente, pero será un testimonio de bendición. Entonces, cuando Juan mira al cordero que le anuncian, el león de la tribu de Judá, él ve es un cordero inmolado, un cordero que ha sido ofrecido, pero que tiene siete cuernos y siete ojos. Los siete cuernos, los cuernos en la Biblia hablan de autoridad, de gobierno. Desde el libro de Daniel está profetizado de esa manera. Y los siete ojos hablan de visión, de revelación. Cuando habla de siete, lo vimos hace ocho días, es la plenitud de la autoridad y la plenitud de la revelación que tiene Jesucristo. Siete cuernos, total autoridad, siete ojos total revelación. Y dice que los siete espíritus de Dios que son enviados, dice, por toda la tierra. Es decir, que el Señor durante el milenio estará reinando en el poder de su autoridad y en el poder de su revelación. Pero, eso sucederá en el milenio. De aquí hasta allá, ¿qué va a pasar? El reino de Dios está siendo establecido ahora, pero es un reino espiritual. En el milenio será un reino literal, Jesús reinando sobre los pueblos y naciones de la tierra, por mil años manifestando toda su gloria en esta tierra. Entonces, si la profecía declara que el Señor permitirá que los, la plenitud del Espíritu, los cuales son los siete espíritus de Dios, Apocalipsis 5, 6, enviados por toda la tierra. Significa entonces que el Señor está levantando a un pueblo que va a caminar en la plenitud del Espíritu de Dios para este tiempo. Isaías empieza a hablar del Espíritu de los siete espíritus, de las siete dimensiones del Espíritu de Dios, y el primero que declara ya en Isaías 11.2 es el Espíritu del Señor. ¿Sí? Es el primero de esas siete dimensiones. Cuando declara esto, lo miramos un poco el miércoles, la escritura profetiza acerca del Espíritu del Señor. Vuelvan a Isaías 11 para que conecten lo que estoy diciendo. Verso 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu del Señor, en la primera dimensión del espíritu. El espíritu del Señor. Luego sería espíritu de sabiduría, en tercer lugar de inteligencia, en cuarto espíritu de consejo, en quinto espíritu de poder, en sexto espíritu de conocimiento y en séptimo lugar espíritu del temor del Señor. Pero nos vamos a referir al Espíritu del Señor, la primera dimensión. Y cuando la escritura habla del Espíritu del Señor, vamos a ir a Isaías 61, para que veamos qué es esa primera dimensión del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor, de Yahvé, el Señor está sobre mí. Es una declaración del Mesías. Porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a los que están ya oprimidos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí leyó Jesús en Lucas capítulo 4, desde el verso 16 en adelante. El día que fue a la sinagoga de Nazaret, se le dio el libro del profeta Isaías y se halló este lugar. Recuerden ustedes que nadie leía Isaías 61 públicamente. Cuando llegaban a esa porción, en esa época, la Biblia no estaba o la. Las escrituras no estaban divididas por capítulos, era simplemente una lectura que se hacía cada vez. Pero cuando se llegaba a esta porción, en el rollo se, no se leía, porque la esperanza que ellos tenían era que esa porción iba a ser leída por el Mesías cuando viniera. Recuerden que Mesías es la palabra Mashiach en hebreo, que significa ungido: el que está lleno de la. Presencia de Dios ungido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese día que Jesús llegó a Nazaret después de haber ayunado 40 días después de su bautizo, llegó y la porción que se correspondía leer era esta, porque para nosotros es Isaías 61. Cualquier otro hombre, un ministro que estuviera allí, hubiera enrollado el libro y hubiera leído el, la siguiente porción, nadie hubiera leído eso públicamente. Porque quien leyera eso públicamente estaría declarando que él era el Mesías, que él era el Mesías. Entonces Jesús leyó esa porción y Lucas 4 dice que todos los ojos de las de la que estaba de la gente que estaba en la sinagoga estaban atentos en él. Y dice que todos daban buen testimonio de Él. Pero cuando dice buen testimonio, no hace referencia a, bueno, Jesús es un buen hombre, un hombre especial, un... no. Cuando dice que dan buen testimonio, es una convicción del Espíritu. Porque es la primera vez en toda la historia de esas personas que asistían a la sinagoga que experimentaron la presencia de Dios. Cuando Jesús leyó esa porción y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, la presencia de Dios llenó ese lugar, cubrió completamente ese lugar y toda la gente quedó absorta ante ese momento. Nadie había experimentado la plenitud de Dios como ese día. Y todos estuvieron ahí y él empezó a declarar, hoy se ha cumplido sobre vosotros esta palabra. Y todo estaba maravilloso. Y la gente estaba sorprendida de las palabras de gracia, del favor de Dios que Jesús expresaba. Hasta que un atronado salió a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Y estaban las dos dimensiones. Jesús, que es el verbo hecho carne, declarando la palabra y dando una evidencia de ello. Toda la atmósfera del lugar se cubrió de la presencia de Dios. Pero estaba la voz de esa persona que declaró, pero este no es el hijo del carpintero. Y en ese momento cada persona tenía que determinar a quién iba a creer. Si al testimonio del Espíritu... O a la voz del atronado, este. ¿Y sabe qué sucedió? Creyeron al atronado. Todo se fue al piso. Al punto que cuando Jesús empieza a declarar, eso lo estudiamos el miércoles. Por eso lo estoy parafraseando acá. Cuando empezó a declarar, ustedes sin duda me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que has hecho en Capernaum, haz también acá. Y les empieza a decir, había muchas viudas en la época de Elías y no fue enviado a ninguna de las de, de Israel, sino a una viuda en Zarepta de Sidón. Una mujer que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, era una mujer extranjera. Y había muchos leprosos en los días de Eliseo y no fue sanado ninguno, sino Naamán el Sirio, otro extranjero. ¿Por qué? Porque ellos no habían aceptado la palabra del Señor y había gente extranjera que sí la aceptaba, que sí la creía. Y se llenaron de enojo y tomaron a Jesús y lo llevaron al monte del precipicio para empujarlo abajo. ¿Sí? Hicieron eso, hicieron una caminata y lo fueron empujando, empujando hasta llevarlo allá. En realidad no es una montaña tan alta, pero si a alguien lo empujan ahí, son unas rocas, lo van a matar, por supuesto. Era lo que buscaban. Entonces imagínate que de una atmósfera tan hermosa como esa, de haber sentido por primera vez la presencia de Dios en sus vidas, cambiaron a sentir odio, resentimiento, al punto de que querían matar a esa persona. Matar a Jesús, ¿te das cuenta de eso? ¿Cómo se cambia de un estado de gracia a un estado de tanta desgracia literal? ¿Me entienden eso? de pasar de un momento tan hermoso, tan solemne en la presencia de Dios, a sentir odio y a querer enardecidos matar a Jesús. Porque tú tienes que estar muy tostado para querer matar a una persona, ¿sí o no? ¿Se imaginan eso? Querer tomar a una persona y en medio del enojo, de los gritos, de, de toda la trifulca, empujar a una persona y quererla tirar por un despeñadero. Se necesita de verdad tener un corazón muy malo. ¿O no? Absolutamente. Pasar de la admiración de dar buen testimonio de él a desear matarlo. Obvio, el corazón es, ay, esta persona tan linda, tan especial. Mua, mua. Y después de mucha porquería, vea lo que hace, cómo a él le ocurre hacer eso, eso. Por eso tú nunca vas a depender de la fama. La fama es una prostituta que siempre se va con el mejor postor. Si tú como siervo de Dios quieres buscar la aprobación de los hombres, Galatas 1 dice que no vas a poder ser nunca siervo de Dios. Si buscas el favor de los hombres, porque hoy la gente te dice, ay, pastor, tan lindo, tan lindo, amo, eres como un padre para esta generación. Y después dices, Esa porquería, de ese hombre, no tiene amor, que yo no sé qué, por una falta que tú hagas. Si ¿Sí te das cuenta, no, no puedes depender de eso, porque del amor al odio, Humanamente hablando hay un pequeño paso. Y miren los matrimonios. Enamorados, locos. A veces iba un tipo bien pobre y se robaba una flor. Yo escuché una, una historia una vez. Que Quería darle una flor a una novia y no tenía plata. Y entró a una capilla católica y como allá habían flores que las ponían, se robó una. Imagínate que va a darle a la novia locuras de esas. Y ese mismo tipo que entra a una capilla católica a robarse una flor, después dice, "No, ah, ya no te quiero, no siento nada, yo no sé qué" y pasa del amor al odio en un pequeño paso. Por eso no podemos depender del amor humano, porque ese amor es perecible, ese amor se acaba. Tú necesitas ese amor en el espíritu, que es un amor que permanece para siempre. Los esposos debemos aprender a amarnos en el espíritu y las esposas también, porque nosotros necesitamos más gracia que ellas <laughs> que ellas nos amen en el espíritu para que nos puedan cubrir, perdonar, bendecir setenta veces siete. ¿Mm? Se necesita amor en el espíritu Amor en el espíritu para todos Porque si no tú vas a depender De las emociones, de las circunstancias Y tu amor se vuelve muy imperecible Muy, muy finito Es un amor que cualquier cosa se acaba G Gente de tu familia Que un día, ay tan lindo Gracias, mua, mua, eres maravilloso Haces cualquier cosa que los deshonra Ya eres lo peor De lo peor, de lo peor Satanás es bueno al lado tuyo Para esa gente esa es la verdad, no dependas de eso. Depende de la llenura del Espíritu. Entonces, cuando Jesús declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, necesitamos entender que esa primera dimensión, que el Espíritu de Dios viene sobre una vida para llenarla de su Espíritu, de la plenitud del Espíritu, es con el propósito de bendecir a otros, de bendecir otras vidas. Eso es lo que Isaías está profetizando. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, personas sin esperanza, personas que están postradas por las circunstancias, por la familia, por el dolor, por la sociedad, por los abusos, por las cosas que han sucedido. A esas personas, una persona bajo la unción del Espíritu le anuncia buenas nuevas, le anuncia que hay esperanza, que hay una oportunidad, que todo puede ser diferente, que si se rinde al Señor, su vida puede ser transformada. Así que la primera dimensión del Espíritu de Dios en una vida es para bendecir a otros, es para sanar a otros. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿quedas claro? No de una persona que ha nacido de nuevo. Porque mucha gente que ha nacido de nuevo no es llena del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Sí, no está bien. Porque es que la llenura nos capacita para bendecir a otros. Hay gente que ha nacido de nuevo, pero no es llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu siempre está es cumpliendo el propósito de Dios con su vida para bendecir a otros. Nacer de nuevo te permite a ti recibir la salvación por la fe en Cristo Jesús. Nacer de nuevo permite que tus pecados sean perdonados. Nacer de nuevo hace que cuando te mueras no te vayas al infierno. Es lo que permite cuando tú naces de nuevo. Pero el nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo no son dos cosas iguales, porque hay mucha gente que ha nacido de nuevo que no es llena del Espíritu Santo, ¿queda claro? La llenura del Espíritu Santo en esta primera dimensión es para que tú bendigas a otros. No estoy hablando aquí de nacer de nuevo, ¿queda claro? ¿Sí o no? Estoy hablando es de la plenitud del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de personas que son ungidas con el poder de Dios para bendecir a otros, para llevar el mensaje de esperanza, de salvación a los que están abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Una persona que tiene el Espíritu del Señor tiene respuestas de Dios para esa gente que está herida emocionalmente, que está rota internamente, esas personas que a lo largo de sus vidas han vivido tantas situaciones tan complicadas que se les quebrantó el alma, que tienen roto el corazón. Por eso se comportan equivocadamente, por eso hacen cosas que no son gratas delante de la presencia de Dios. Ese es un quebrantado de corazón. Una persona amargada, resentida, una persona maluca es un quebrantado de corazón. Por eso nosotros estamos siendo llamados a volvernos unos lindos y unas lindas en el Señor. ¿Y el resto no quieren ser lindos y lindas o qué? Vamos a editar. Dios nos está llamando a ser unos lindos y lindas en el Señor. Muy bien, ahora sí. Este es el llamado de Dios para nuestras vidas. Pero para eso se necesita la plenitud del Espíritu. Toda persona amargada, maluca, deprimida, problemática, difícil, es un quebrantado de corazón. Y no solamente está quebrantado, sino que esas personas quebrantadas de corazón son practicantes del pecado. Cualquier tipo de pecado está en esas vidas. Ira, soberbia, orgullo, problemas sexuales, vicios, mentira, resentimiento. Y toda persona practicante del pecado está oprimida por demonios. La escritura dice en primera de Juan 3, todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces una persona en una práctica abierta de pecado está oprimida por demonios. Entonces está quebrantada de corazón. El quebranto de corazón le lleva a vivir equivocadamente y al vivir equivocadamente en pecado abre puertas a los demonios. Y el Señor quiere traer libertad a esas personas. Entonces, por eso, amados, amadas del Señor, se necesita la unción, que el Espíritu de Dios repose sobre tu vida. Cuando tenemos al Espíritu de Dios sobre nosotros... Vemos el poder de Dios en favor de las vidas. Por eso Dios nos da dones, nos da ministerios para ministrar a la gente, para bendecir a la gente. Nos da palabras de sabiduría, nos da palabras de ciencia, nos da entendimiento, nos da una profecía, nos da un sueño de revelación profético para ayudar a las personas. Porque el Señor quiere sanar a los quebrantados de corazón. Además de eso, dice publicar libertad a los cautivos, a los cautivos, las personas que están atadas al pecado, cualquier tipo de manifestación. Todo hombre y toda mujer con problemas de pornografía, que es un eh, practicante de ese pecado, es una persona oprimida por demonios. Entonces no solamente está en una práctica de lascivia, sino que además los demonios vienen a ella, a esa vida. Una, una mujer. Que un día tuvo un desliz y se acostó con su novio, le entregó su dignidad, era virgen y, y por boba ahí cayó. Pero una cosa es que por boba caiga y otra cosa es que siga siendo boba, es decir, que siga cayendo. Cuando sigue haciendo ese pecado, ya no es solamente una práctica de pecado, sino que además viene una opresión satánica sobre esa vida. La gente no sabe lo grave que son los pecados sexuales, lo grave, pero lo tremendamente grave que es eso. Se abren puertas en el mundo espiritual, porque si ese hombre valorara verdaderamente a esa niña, no la llevaría a la cama. ¿Sabes a dónde la llevaría? A un altar. Paga un precio por ella, la honra, la bendice, se, se santifica a sí mismo para bendecir a esa mujer, se prepara para ser un buen esposo. Y en el futuro para ser un gran padre. Pero no, es una debilidad ahí. Y ese hombre con sus demonios viene, se acuesta con ella. Y la Biblia dice que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella. Porque dice la escritura que los dos se hacen uno solo. Eso dice 1 de Corintios 6. Entonces, imagínense. Y esa niña que era virgen, ahora no solamente deja de ser virgen, sino practicante de pecado y ahora endemoniada. Es horrible. Por eso es que ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere orar, ya no se quiere congregar, ya desprecia todo. ¿Y usted cree ese hombre allá hablando? Y de niña me quería, me amaba, me daba tarjetas acá. Y ahora me odia porque le digo la verdad. Porque le digo que se volvió una prosti barata. Me odia. ¿Por qué barata? Pues porque no cobra cuando acuesta con ese desgraciado. Entonces entiendan eso. Eso, toda práctica de pecado es una maldad, amados, y abre puertas de iniquidad. Entonces el Espíritu del Señor viene sobre esa vida para que esa persona no solamente sea librada del pecado, sino también de la opresión que resulta por ese pecado. ¿Queda claro hasta ahí? Necesitamos la unción del Espíritu. Y esa primera dimensión es necesaria para que podamos tener plena autoridad los siete cuernos del... Cordero. Y podamos tener revelación, entendimiento, siete ojos, si ¿sí? habla de la revelación, de la plenitud de la revelación. Entonces empieza el Señor a hablarnos, a guiarnos, a decirnos, a enseñarnos, a instruirnos, a mostrarnos el paso a paso de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Porque cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu del Señor, de Yahvé, el Señor, reposa sobre ti, eres una persona que toma sabias decisiones, que no la vas a embarrar en los negocios. Que no vas a hacer cosas equivocadas, que en realidad el Señor te va a mostrar, te va a ilustrar, te va a guiar a todo lo que debas hacer, porque estás haciendo lo correcto ante su presencia. Ahora, el Espíritu del Señor viene para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí leyó Jesús ese día, porque al venir a Cristo, ese es nuestro año del favor del Señor. En el contexto de Isaías se está hablando es del año de jubileo, que se celebraba cada 50 años. Pero cuando venimos a Cristo, Él es nuestro jubileo. Entonces no hay que esperar 50 años para el jubileo. Al estar en Cristo, cada año para nosotros es el año del jubileo, es el año del favor de Dios para nuestras vidas. No hay que esperar 50 años. Porque si no, entonces, ¿cuándo serías redimido? ¿Cuándo serías bendecido? ¿Cuándo tendrías gozo? ¿Cuándo tendrías sanidad en tu corazón? Al venir a Cristo, cada día es el año del favor de Dios. Queda clarísimo eso. Celebramos la bondad del Señor sobre nuestras vidas. Jesús leyó hasta ahí porque en su primera venida solo se proclama el favor de Dios, la gracia de Dios. En su segunda venida, estoy leyendo ahí para los que se perdieron, Isaías 61, 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, hasta ahí vino Jesús a cumplir en su primera venida y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso se dará en su segunda venida, cuando Jesús venga a establecer su reino sobre la tierra, cuando Jesús venga por segunda vez. No vendrá ya como Cordero, vendrá como León de la tribu de Judá. Como Cordero derramó su sangre en la cruz por tus pecados y los míos. Pero como León destruirá, como lo leímos ahí en Isaías 11, con la palabra a todos los impíos, a todos los que hacen maldad. Y dice, a consolar a todos los enlutados. Él viene a traer consuelo a esa persona que tiene dolor en su corazón, que tiene angustia, que tiene aflicción y que por la aflicción empezó a comportarse equivocadamente. Empezó a vivir en esta tierra como un malandro porque tiene heridas y sus heridas le llevaron a tomar decisiones equivocadas, a vivir en vicios, en pecados, en maldades, en prácticas de iniquidad, en espíritus de autodestrucción. Cuando una persona está herida emocionalmente, está quebrantada Empieza a evidenciar autodestrucción Todo rechazo que haya tenido un niño o una niña Lo hace en su adolescencia llevar a la autodestrucción ¿Por qué creen hoy que nuestros adolescentes se están cortando? ¿Por qué se hacen cortes, el famoso cutting en las manos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se cortan las ingles? ¿Por qué se cortan la cola? Con cuchillas. Empiezan a hacerse zanjas, daños. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué consumen droga? ¿Por qué consumen alcohol? Porque están bajo un espíritu de autodestrucción. Todo rechazo que hay en el alma de esos seres los lleva a autodestruirse. Por eso o sea, quieren acabar no son capaces de tomar la decisión de suicidarse, pero están bajo un espíritu de autodestrucción, se hacen daño paulatinamente. Y por eso es necesario que estemos alerta, detrás de esa persona que hace cutting tiene un espíritu de rechazo, tiene el corazón quebrantado, está afligido y para eso el Señor te quiere ungir a ti, querido padre, querida madre para que bendigas a tus hijos, para que traigas consuelo a todos los enlutados. Dice el verso 3, a ordenar, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ustedes recuerdan que cuando las personas tenían un gran dolor, una gran aflicción, tomaban ceniza y la ponían sobre sus cabezas y se vestían una tela de silicio. Con eso estaban diciendo que estaban llenos de dolor, que estaban completamente adoloridos, quebrantados. ¿sí? Eran momentos particulares de la vida. Pero hay gente que esa ceniza la tienes a diario. Son caras de ceniza. ¿Cómo estás? No, súper bien. ¿En serio? Sí, súper, soy tan feliz. Y con una cara de ceniza. Muchas caras, muchas caras de ceniza en la gente. Que están muy felices. ¿Cómo estás No, súper bien, súper bien, en serio. Con, ga con cara de llanto, de amargura, de dolor, qué felices. ¿Mm? A esos el Señor ordena que se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué es gloria? Gloria es la gloria de Dios, es su naturaleza, es su esencia. La gloria de Dios es lo que Él en realidad es. Entonces, esa persona que estaba afligida empieza a recibir vida del Señor, la naturaleza de Dios al interior de su ser. Esa persona empieza a recibir paz, consuelo, gozo, esperanza, sabiduría, gracia, favor. Empieza a recibir todo lo que Dios es en su vida y deja de ser careceniza. Es la realidad. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo. entiendes? Gozo, no alegría, gozo. La alegría es circunstancial. La alegría te la da un momento bonito, un momento especial. El gozo es un estado permanente en el espíritu. Entonces puede ser que estés viviendo momentos muy complicados y sin embargo tengas gozo. ¿Cómo estás? Pues debiera estar mal, pero en realidad no. Tengo paz y tengo esperanza y tengo gozo. Así que puede ser que tú estés ahí afligido, dolido, pero tienes gozo en el corazón, porque es el poder del Espíritu. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de tu comunión íntima con Dios. Así que todos podemos vivir en gozo, a pesar de los momentos dolorosos. A pesar de los momentos de aflicción. Gozo. En lugar de luto. Gozo en lugar de luto. Hay personas que, por las circunstancias difíciles que han vivido, tienen un luto permanente. Son Karel, ceniza y careluto. Luto permanente, como una tristeza, como que la vida no vale nada. Como que me identifico con el famoso Alberto Posada, que canta para que la gente se muera. Ay, que nadie es eterno, que estoy triste, que la vida no vale nada. No, y la gente oye esa canción y se pone a tomar trago y a desear morirse. Yo soy una basura, yo no sé qué, horrible esta vida. Muchos escuchaban esa música, yo lo sé. No hagan aquí las, los care santos. Pues y ahí tomando trago, borrachos y la vida no vale nada. y Me muero y ya. Pero vino el Señor a traer esperanza, vino el Señor a traer gozo, a traer paz a nuestros corazones. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Los mantos cubren las personas y se identifican a la distancia. Manto de alegría en lugar de espíritu espíritu angustiado, algo que es evidente en tu vida, algo que está sobre ti que todo el mundo puede disfrutar. Por eso es que el Señor nos unge para que ese manto cubra nuestras vidas y seamos de bendición. Que hay momentos difíciles, claro, que no tenemos empleo, que a veces falta la plática, pero estamos en su presencia, Padre, no sé. Tú alimentaste a Elías en un tiempo de hambre, de miseria y enviaste a rapi, a los cuervos rapi. ¿Se acuerdan? Cuervo Rapi era el mensajero de esa época Pan y carne Desde allá se inventaron las hamburguesas Pan y carne Por la mañana y pan y carne Por la tarde ¿Mm? Y llegaba ahí el Rapi el, cuer, el Cuervo Rapi Llegaba ahí con la comida para Elías En momento de aflicción Tomaba agüita ahí hasta que se secó el arroz Y ya el Señor lo lleva a otra dimensión A ir donde una viuda porque uno cree que quiere salir de un lugar de allá a un palacio y él dice no una viuda y vas a ver mi poder esa harina no va a escasear ni el aceite tampoco hará falta manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y escuchen esos se los voy a decir como en lenguaje de los jóvenes hoy esos que estaban en la inmunda ayer me escuchó claro estaban en la inmunda miren ahora qué va a pasar con ellos todos ahí al final del verso 3. Y serán llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya. Esos que ayer estaban en la inmunda van a ser llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya. ¿Cuándo? cuando el espíritu del señor venga sobre ellos ayer en la inmunda hoy bendecidos para bendecir bendecidos para manifestar la gloria de Dios lleno del espíritu de Dios para que otros sean bendecidos a través de nuestras vidas ¿Qué harán esos que estaban en la inmunda ayer y hoy árboles de justicia plantío del Señor? Es decir, hacen parte del jardín del Señor, del jardín que Dios cultiva, del jardín que Dios cuida, del jardín que Dios bendice. ¿Qué harán ellos? Reedificarán las ruinas antiguas. Es decir, tendrán la unción y el poder para levantar cosas que han estado destruidas, caídas, cosas equivocadas del ayer. Levantarán asolamientos primeros. Los escombros de antaño, dice la nueva re versión. Restaurarán los escombros de antaño. ¿Qué más harán? Restaurarán, escuchen acá, las ciudades asoladas. Restaurarán ciudades asoladas. Los escombros de muchas generaciones. Esos que ayer estaban en la inmunda, hoy, árboles de justicia, plantío del Señor, que van a empezar a manifestar la gloria de Dios al reconstruir, no destruir ni deconstruir, que es una palabra de moda hoy día, la deconstrucción. Bueno, algún día hablaré de eso. Pero no es ni destruir ni deconstruir, que es ahora la moda filosófica de toda esta ideología que hay sino reconstruir, van a levantar, van a empezar a bendecir a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre ellos. Ahora entiendan esto, esta primera dimensión del Espíritu es supremamente... Gloriosa. Bueno, las siete son sublimes. Pero esta es fantástica porque esta dimensión del Espíritu, en una persona llena del Espíritu, bendice a otros, levanta a otros. Porque el Espíritu de Dios ha estado presente y es el encargado de manifestar obras gloriosas desde el principio de los tiempos. Desde el principio de, tiemp de nuestros tiempos. Vayan a Génesis capítulo 1 y vamos a ver la obra del Espíritu del Señor. Es la primera dimensión de los siete espíritus de Dios. Ahora vas a ver al espíritu del Señor cómo desde el inicio está actuando. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, sin orden y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí abismo no es infierno porque todavía no. En ese momento no está pasando. Es hablando de las profundidades de la tierra. Y el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la nueva versión. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Cuando la tierra estaba sin orden y vacía, el que se movía era el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas lo que le dice ahí en Apocalipsis? Que los siete Espíritus de Dios son enviados sobre que dice toda la tierra. Está claro, toda la tierra. Entonces, cuando la escritura habla del Espíritu de Dios. Es el encargado de poner en orden cada circunstancia que sucede aquí en la tierra. Todo lo que tiene que ser ordenado y puesto en el, lo que Dios ha diseñado, lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, debemos entender, amados, amadas del Señor, que el Espíritu de Dios, la primera dimensión, ha de venir sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ser de bendición a otros, para que el caos que hay en vidas, en hogares, en familias, aún el caos, como lo acabamos de leer en Isaías 61, en la ciudad, pueda ser restaurado por un pueblo lleno de la plenitud del Espíritu, pueda ser restaurada las ciudades, hasta dónde, hasta donde Dios lo permita, porque todas las ciudades serán restauradas cuando Jesús venga. Por segunda vez, el reino se ha establecido. Pero ¿hasta dónde lo vamos a hacer? No lo sé, porque el reino de los cielos tiene que seguir avanzando y va a seguir avanzando, avanzando. Por eso necesitamos que el reino de Dios sea extendido en Manizales. Pero ¿cómo va a ser? A través de personas llenas del Espíritu del Señor. Porque el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, se mueve sobre la oscuridad para traer luz, para traer esperanza, para traer bendición, para traer orden, para consolar, para levantar, para restaurar, para bendecir, para vivificar, para sanar, para hacer su obra gloriosa en favor de la tierra. Y que el Dios Todopoderoso reciba gloria, reciba honra, alabanza. Lo que está escrito allá en Apocalipsis 5. Que el Cordero reciba gloria, honra, poder, alabanza, exaltación por los siglos de los siglos. Que Él sea exaltado por su obra en la tierra. Por eso se necesita que tú anheles ser lleno del Espíritu. Que desees con intensidad ser lleno, llena del Espíritu. Que anheles que esa primera dimensión esté en ti. Esté en tu vida, amados. Porque entiendan esto, el Espíritu del Señor viene para revelar los planes de Dios, los propósitos de Dios en esta tierra. Miren Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, escuchen esto atentamente, por favor. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado, escuchen, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. En ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría. En el ánimo de todo corazón sabio, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, y la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, y su base, a los. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la santa unción, el incienso aromático para el santuario. Escuchen esto: harán conforme a todo lo que te he mandado. Préstenme atención aquí, aún los que se me están durmiendo. El Espíritu del Señor. Viene sobre una vida, escuchen atentamente, para que los diseños, los planes que Dios tiene en el cielo, se hagan una realidad aquí en la tierra. ¿Me escucharon eso? ¿Qué significa? Dios le mostró a Moisés el tabernáculo. Y él, por la sabiduría de Dios, impartió eso sobre Aholiab y Besael, sobre estos dos hombres. Y es la primera vez que registra la escritura que lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Qué significa? Que Dios dotó a este hombre del Espíritu de Dios. Escúchenme atentamente para bajar los diseños de Dios del cielo aquí a la tierra y permitir un lugar donde la presencia de Dios se pudiera manifestar aquí mismo en la tierra. Escúchame, querido hombre, y por eso la palabra que recibiste en esa bobadita que les dimos hoy, porque lo importante fue esa palabra que Dios me dio. ¿Qué es lo que dice en esa palabra? El Señor me dijo que les dijera eso: que Dios quería hacer de ustedes como hombres una expresión de su amor para esta generación, para que el amor con el que el Padre me ha amado esté en ustedes y yo en ustedes. Es la palabra de Juan 17:26. Lo importante no es la bobería que tiene, es la revelación de esa palabra, la palabra que hay ahí. Porque el Señor me dijo que quería hacer de ustedes como hombres aquellos que reciben los diseños de Dios para sus vidas, para sus hogares, para sus familias, para sus hijos y lo revelen en esta tierra. Traigan el diseño del cielo a esta tierra. Manifiesten en sus casas el diseño de Dios, el destino de Dios para ustedes, sus hijos, sus esposas a sus familias. Eso es lo que Dios está declarando en esa palabra. Sé que eso no significa nada, esa bobería ahí, pero es la revelación profética que Dios quiere hacer con tu vida. Es la revelación profética, entiendes eso, por favor. Es la palabra que hay ahí declarada. Algunos, por supuesto, la recibieron y pues no significa nada, pero esa palabra lo que está diciendo es que Dios quiere hacer de ti una expresión de su corazón en esta tierra y que tú debes tener los diseños de Dios para cómo va a funcionar tu hogar, cómo se va a comportar tu esposa, tu, tus hijos, cómo van a tener el diseño de Dios para manifestar su gloria como hogar, como familia. Diseños de Dios para tu empresa, para tu profesión. Diseños de Dios para que tú manifiestes la grandeza de su nombre y tú seas una evidencia de que Dios está en ti y fluye a través de ti para bendecir esta tierra, para bendecir esta ciudad, para bendecir esta generación. Pero por eso necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso va a implicar que tú vas a tener que pagar un precio, querido hombre, buscando a Dios, dejando tu pereza. Dejando tu sueño, dejando tus ocupaciones, dejando, ah, yo ya oré, yo ya oré, Uy, porque usted no me ve orando, entonces yo ya no he orado. No, déjeme, déjeme, ore usted. No, no seas orgulloso, mi amor, sí voy a orar entonces. Porque todos los hombres les fastidia, obvio, y cuidado las mujeres que chancletean ahí. Venga, usted ya oró, pues, papito, ¿qué? Okay? miras pues, que este hogar hay que levantarlo, ¿Pirás? no, 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 no chancletea a su esposo. Más bien vaya la presencia de Dios Padre, llena de tu espíritu a mi esposo, llénalo de fuego, llénalo de pasión, llénalo de unción, Señor, para que Él ame tu presencia y traiga tus diseños a esta tierra, traiga el diseño tuyo para nuestro hogar, para nuestros hijos, para que Él profetice sobre ellos, para que Él declare la palabra que tú tienes para nuestros hijos, Señor, para este hogar. ¿Entiendes eso? Ese es el espíritu del Señor está presente desde Génesis 1.2 y va a estar hasta el final porque tú lo ves en Apocalipsis el espíritu y la iglesia dicen ven Señor Jesús el espíritu y la novia dicen ven ¿Qué es el deseo del Espíritu, el mismo que la novia va a empezar a tener, el mismo que la novia va a empezar a percibir, el mismo sueño de Dios de establecer su reino sobre la tierra, es el que va a tener la novia de Cristo, unidos en el mismo propósito. Así que el Espíritu de Dios está desde Génesis, capítulo 1, verso 2, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Por eso necesitamos ser llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo, llenos de su plenitud, llenos llenos de su gloria, llenos de su fuego, llenos de su pasión, llenos de su sabiduría, llenos de poder y autoridad. Necesitamos ser llenos de su gloria. Porque Dios ungió a Abesalel con el espíritu de Dios para que los diseños del cielo fueran reales en la tierra. Imagínate diseñar algo que Dios tenía en mente en el en su corazón, en el cielo. Hacerlo una realidad aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que su gloria, porque tú lees Éxodo 40, cuando terminaron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. La misma sabiduría que Dios le dio a Salomón, el mismo Espíritu de Dios, para construir el templo. En primer libro de Reyes 8. Y una vez todo estuvo terminado, los sacerdotes no podían ministrar en el templo, dice la escritura, porque la gloria de Dios había llenado el templo. Ese es nuestro papel, amada Iglesia. Empezar a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios y tener traer los diseños del cielo. Sobre la tierra El diseño de Dios para tu esposo Dios no te dio a tu esposo para que, fuera un, para que fuera Hay un atolondrado Dios tiene un diseño para él Así que ora por él Ora Pídele a Dios Todo lo que impide que mi esposo Se conecte a tu diseño Señor remuévelo por favor Padre Pero no se necesita Una crítica ni una mujer que chancletea al esposo ahí porque lo va a fastidiar. Pero en el secreto hay muchas cosas que te puedes ganar. Orando, intercediendo. Con el esposo paciencita y harta. Con el Señor una profunda intercesión. Al esposo sabiduría de lo alto. Mi amor, ¿cómo estás? Bueno, mi amor, está bien. Pero en el secreto, Padre. Fue, llénalo de fuego, Padre. Visítalo, Señor, visita a este hombre. De noche, cuando el hombre está ahí dormido, te unges con aceite de Dios. Padre, por favor, fuego del cielo, fuego. <laughs> Haz que este hombre, Señor, se conecte a ti. Porque eso fue lo que el Señor me dijo esta semana para hacer los padres. Que el Señor te haga una expresión de su amor en esta generación. Entonces, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Es una palabra profética. Créela, recíbela y ora sobre ella. Porque Cristo te quiere llenar a ti, me quiere llenar a mí. Solo para los hombres, no. Esta palabra es para todos. Solo que el Señor me la dio en ese sentido. Porque van a decir la mujer y nosotros qué. Que Dios nos ayude o qué. No, 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 no. Es la palabra del Señor. El amor con que me has amado esté en ellos. Imagínate el amor del Padre por su Hijo. Habita en nosotros. Para poder ser ungidos, para poder bendecir esta generación, para poder sanar a enfermos, sanar Quebrantados de corazón, para que los carecenizas sean sanados completamente, para los que están Con cara de, pu de puño todo el tiempo estén ahí llenos del Señor, llenos de gozo, llenos de bendición Que veamos el poder de Dios para que su nombre sea completamente exaltado, para que el nombre Del Dios omnipotente sea honrado, sea glorificado, es el Espíritu del Señor, te das cuenta es la primera dimensión de los siete espíritus. Y miren cuánto poder hay ahí. Por favor, sal de ser una persona apagada, sal de ser una persona fría, sal de ser una persona completamente indiferente. Sal de eso. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por eso se necesitan los diseños. ¿Cuál es tu propósito, Señor, con mi vida? Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso tú, querida Madre, intercede por tus hijos, por tus nietos, orando por ellos. Diciendo, Padre, por favor, dame el diseño tuyo para yo profetizar sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mis nietos, sobre aquellos que hoy están apagados, sobre oh, aquellos que hoy están lejos de ti. Las mujeres orando por sus esposas, pa, por sus esposos. Padre, por favor, Señor, que mi esposo se conecte a tu propósito, a tu destino, Señor. Señor, aún el diseño tuyo para mi vida, ¿cuál es? Tú no me creaste para ser una mujer amargada, maluca. Tú me creaste para ser ser una linda de Dios, mi esposo será un lindo de Dios, esta casa será una casa de los lindos de Dios en esta tierra para la gloria de tu nombre, ese es tu propósito Señor, necesitas ser ungido por el poder de Dios, ungido por el Espíritu de Dios, así que los malucos, acuérdense, están en vías de extinción, los malucos están en vías de extinción. Aún los malucos de tu casa que hoy no creen en Cristo, no importa, están en vías de extinción. ¿Sabes por qué? Porque esos malucos recibirán óleo de gozo, manto de alegría. En vez de espíritu angustiado, se van a volver plantío del Señor, árboles de justicia para la gloria del Dios Todopoderoso. Ese maluco hoy será una bendición mañana, será un ser de bendición de luz, de gloria en esta tierra mañana. Pero hay que creer, hay que pagar un precio, pónganse de pie. Hay que creer al Dios Omnipotente. Hay que ser llenos, ser ungidos por el poder de Dios. Así que todos los malucos como Santi se van a volver unos lindos de Dios. Lindos de Dios en esta tierra. Mira a la persona que está a tu lado, dile: Te vas a volver un lindo, una linda de Dios. Según corresponda. Vamos a volver unos lindos y lindas de Dios. Porque Manizales necesita ser restaurada. Manizales necesita la gloria de Dios. Manizales necesita la presencia de Dios. Así que déjate sanar. Deja que el Espíritu de Dios te sane. Que el Espíritu de Dios te restaure. Que el Espíritu de Dios te levante. Y seas una expresión de la gloria de Dios donde quiera que vayas. Levanta tu voz al Señor y clama. Dile, Padre, necesito que la plenitud de tu espíritu venga sobre mi vida. Y tal si levantas tus manitos al cielo y le dices de todo tu corazón, lléname de ti, necesito tu presencia, necesito tu poder Señor, vamos clama al Señor Dios de los cielos si hay heridas en tu corazón que el Señor las sane, si hay quebranto en tu corazón, aun si hay enfermedad física, que el Señor en su gracia te sane, te bendiga en el nombre de Jesús aun los que están conectados, que seas lleno del Espíritu, que seas llena de la plenitud de Dios, que traiga los diseños de Dios a tu casa, a tu familia a familia, a tu empresa, a tu emprendimiento, a tu negocio que traigas la bendición de Dios sobre esta tierra, Padre por favor úgenos, Señor, queremos estar llenos de ti Padre lleno del poder de tu gloria lleno del poder de tu presencia Señor, el Espíritu de Dios se mueve sobre lo que está en desorden, para poner en orden, el Espíritu de Dios se mueve aún sobre la oscuridad para traer luz, para traer bendición el Espíritu del Señor se mueve sobre los corazones heridos, quebrantados, afligidos, para sanar, para restaurar, para bendecir, que el diseño de Dios venga sobre nuestras vidas. Que el diseño de Dios venga para tu casa. Señor, revela a cada padre, a cada madre el diseño de Dios con su casa, con sus hijos. Trae espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Todo corazón apagado, hoy se ha encendido, hoy se ha vivificado. Todo corazón frío y apático, Señor, oh Dios omnipotente, se enciendan en un fuego de amor, se enciendan en una pasión intensa por tu presencia, Padre. Por tu gracia, llénanos. Por tu gracia, Padre, fortalecenos, levántanos, Señor. Por tu gracia, Dios omnipotente, el fuego de tu espíritu venga, el fuego de tu espíritu caiga sobre nosotros levántanos señor sana todo quebranto de corazón llévate toda amargura toda tristeza todo dolor toda soledad todo sentimiento de orfandad señor Llévatelo, Padre. Tú eres nuestro Padre y somos tus hijos y tus hijas. Somos tus hijos, somos tus hijas. Somos tuyos y tú eres nuestro Padre, Señor. Abrázanos, abríganos como tus hijos y levántanos con la unción de tu Espíritu. Levántanos con el fuego de tu Espíritu para bendecir esta ciudad. Para bendecir esta nación, para bendecir esta tierra, Padre. Oh Dios de gloria, que el fuego de tu Espíritu venga, que el poder de tu Espíritu venga, que la plenitud de tu Espíritu venga sobre nosotros. Aún los que no caminan de tu mano, de nuestros seres queridos, alcánzalos. Ora por tu hijo, por tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tu sobrina, tu nieto, tu nieta. Tus primos, tus tíos, tus cuñados, tus abuelos, vamos ahora delante del Dios omnipotente y clama, llénalos de tu espíritu, tócalos para que puedan nacer de nuevo, para que puedan nacer del agua y del Espíritu, Señor. Por tu gracia ven, ven a nuestras casas, ven a nuestras familias, Señor. Y levántanos, Dios Todopoderoso. Porque en ti está nuestra esperanza, Padre. Danos los diseños de tu casa, de nuestros hogares, de esta casa, para que como congregación bendicamos a Manizales, a Caldas, a Colombia. Danos los diseños tuyos, Señor. Ayúdanos a recibir revelación, a recibir entendimiento. Bendice los líderes de esta casa con sabiduría de lo alto. Llénalos del Espíritu Santo de Dios. Llénalos, Padre, para que bendigan esta tierra, para que sean de bendición, Señor. Reprende toda fuerza maligna, Padre, y permite que podamos estar solo contigo, solo llenos de ti, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, y como un pueblo que anhela traer honor a tu nombre, a tu palabra y a tu presencia, nos ponemos como ofrendas delante de ti. Toma tu ofrenda en tu mano derecha y con todo respeto y reverencia la ponemos delante del Dios omnipotente. Padre, todo cuanto nosotros tenemos viene de tu mano y es de lo recibido de tu mano generosa que nosotros te presentamos. Por tu gracia bendícenos, levántanos y permite que nuestras vidas te sean gratas, Señor, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús.